salida. Yo hago como si no te viera. Claro. Yo nací en una fecha que es casi un hito de la historia argentina, 3 de noviembre de 1930, un mes y medio después del primer golpe militar de la Argentina y en plena crisis económica, la crisis mundial del 29. Siempre digo que los cuentos de hadas de otra época. A la vera de la cuna de un niño había siempre hadas que le daban algunos dones a este niño. A la vera de mi cuna hubo dos hadas malignas, la dictadura militar y la crisis económica. Una de ellas me acompañó buena parte de mi vida. La otra todavía no me ha abandonado. Nací en Constitución, un barrio muy peculiar de Buenos Aires, del sur, que hoy está completamente destruido. No lo vayan a buscar porque ya no lo van a encontrar. Ha cambiado por completo. Peculiar porque tenía la vida, en realidad de todos los barrios de esa época, que tenían una vida propia, con su club, su café, su restaurante, su cine, hasta un teatro. Eso, por supuesto, ya no existe más en casi ningún barrio. Pero además tenía una peculiaridad muy especial que le daba algo, que lo hacía algo único, que era la estación. Acá está el balcón, de nuevo, que a mí me interesa, ¿ves? Ese balcón de la casa de mi abuela, se ve todas las rejas, cómo eran realmente las fachadas de la época, que es algo que no... donde se establecían incluso romances, porque las mujeres salían al balcón y pasaban los novios así. Esta es graciosa, mi padre con un tío y con otro pariente en un balneario. Y esta también es mi padre en un balneario. Y este es mi padre también en un balneario. Este es mi padre también. No sé si por ahí te interesa algo. Esta es mi madre en la escuela normal. Acá está mi madre. Esta yo haciendo de diariero. Haciendo de diariero. El destino está marcado por las condiciones históricas y políticas. Y bueno, en mi caso ya vemos, ¿no? En la entrada, en un periodo muy característico de la sociedad argentina. Y tengo fotos muy lindas para sacar. Mira, una foto de mi madre joven. De adolescente, mirá qué linda foto. Esta la puedes sacar con coso y todo. Ponela donde haya luz con el portarretrato, que es antiguo. Mirá, esta es una foto hermosa de época. Y después otra de más joven. Con la flora, así en el... Aparte la ropa del 20, con los brazos al aire. La tía Amelia, que era como el jefe de la familia. Yo pertenezco a una familia de clase media-baja, digamos, con un origen incluso de proletario, si nos remontamos a los abuelos. Y mis padres estaban en... Era una familia que se había planteado, bueno, un destino más o menos apacible. Mi madre acababa de conseguir un puesto de maestra, algo que para aquella época tenía un prestigio y como... que la estabilizaba en la clase media. Y mi padre acababa también de conseguir un cargo en una fábrica al frente de un local, de una fábrica de mármoles que había abierto un local a la calle y mi padre estaba encargado de ese local. Este es también mi padre, en distintas poses.
características de la época. Como cosas de época no están mal. La crisis y la dictadura dejaron a mis padres sí, prácticamente en la calle. Mi madre fue cesanteada porque el puesto se lo había dado Yrigoyen y Uriburu la dejó cesante. Y el negocio de mi padre recién abierto fue cerrado porque, bueno, en la crisis no entró en quiebra. Así que quedaron, además, como vivían, se vivía en la casa adjunta al negocio, al cerrar el negocio se quedaron también sin casa. Es decir, que la situación realmente, cuando estaba yo por nacer, era dramática. Estaban a punto de convertirse mis padres en formar parte de una legión de los sin techo, que fue la primera generación de los sin techo que hubo en la Argentina, fue con la crisis del 30. Este es el negocio de que mi padre que se fundió cuando yo nazco. Mosaico de calidad. Este es el negocio, no sé si, que se funde por la crisis del 30, donde yo hubiera tenido que vivir en la casa y, bueno, no llegué a vivir porque cerró el negocio un mes antes que yo viviera. Esa ventana, la han cerrado la ventana, no, ahí. A ver si puede abrir esto. Sí, abríguenle, por lo visto. No, porque acá se le prestaba a un chico, primo mío, sobrino. Sobrino de Mendoza, ¿comprende? No, pero la parte de abajo para poder ver. A ver. Sí. Únicamente eso se abre. Sí, eso nada más. A ver, ¿qué? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Pasó usted? ¿Usted dónde se subió? Para que no. Ahí en la cama nomás. Ahí en la cama. A mí también, póngame, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que el hecho de vivir cerca de unas pocas cuadras de una estación, en una calle que justamente desembocaba en la estación, la calle Brasil, y que era transitada por multitudes durante todo el día, le dio una especial incidencia, yo creo que en mi personalidad. No es lo mismo haber nacido en un barrio tranquilo, con casitas, con jardín, sin tráfico, con poca gente, con los chicos jugando en la calle. Eso es otra, es un tipo de entorno muy distinto que yo no he conocido y que evidentemente ha incidido en mi persona. Yo estoy acostumbrado a salir a la calle y ver multitudes. A ver. Yo tengo allá en Mar del Plata, Sí. mi sobrino que tiene una de las inmobiliarias grandes. Acá podés subirte y mostrar el pedacito de cielo que se ve. Puede ser una imagen interesante. Todo lo que puedo recordar está siempre marcado en una determinada casa, en una determinada calle. Ya habéis estado hablando de la Estación Constitución como algo fundamental. Y bueno, y las casas lo mismo. Hay tres casas como fundacionales, diríamos, en mi infancia. Bueno, la casa donde nací, obviamente, que era una casa de departamentos de fines de la década del 20, una casa de clase, diríamos, de clase media-baja. Dos pisos sin ascensor, con un largo corredor de entrada. Y esta casa era la primera casa que tenía, unas primeras casas con gas, ¿no? Una casa muy vista hoy, tristona, media melancólica, muy gris. Usted se llama Romeo. 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 Romeo, Romeo, Romeo. Romeo Suárez. Romeo Suárez. Si no es Yo, martillero soy. Ah, martillero. Además, soy teletero también. ¿Cómo? Soy teletero. Teletero. Acá estoy caminando con mi padre por Constitución. Bueno, esta es la mejor foto de que se ve como con el disfraz de holandés. Esta es la mejor. Y estoy muy lindo acá. La primera vez que, no sé si serían
9, 10 años, mi madre me dejó salir solo a la calle. Eso fue realmente, creo que la aventura más grande de mi vida. Y me encuentro con un laberinto infinito, lleno de aventuras que eran en realidad imaginarias, porque no pasaba nada. Pero yo lo vivía como aventuras, como acechanzas, peligros y misterios a la vuelta de cualquier esquina. Y desde entonces, bueno, inicié una caminata que por las calles de esta ciudad y de otras, que todavía no ha terminado, ¿no? Yo me considero un flâneur, ¿no? Lo que los franceses llaman un flâneur, un caminante, un ambulador sin meta fija. Y después, a través de esos viajes, fui aprendiendo, o de la calle, fui aprendiendo las diferencias de los distintos sectores sociales, las clases, salí de esa cosa tan homogénea que era la clase media-baja. En realidad ya lo había empezado a aprender cuando fui a la escuela, ¿no? Donde, bueno, estaban los chicos, donde no me ubicaba bien, no podía ubicarme bien. En la escuela pública de esa época, donde se mezclaban todos. Por un lado estaban los chicos de clase baja, de clase popular, los chicos que se llamaban malos en ese momento, que bueno, que por ahí amenazaban con pegarme y me asustaban un poco. Y por otro lado estaban los niños más ricos, los ricos, que eran pocos, ¿no? El hijo del médico del barrio, con los que trataba de acercarme un poco y que en realidad en cierto modo me desdeñaban. Así que era esa inestabilidad y esa incomodidad de estar en el medio. Era un barrio ferroviario, un barrio alrededor de una importante estación, la estación Constitución, que era la estación que llevaba al sur. En una época, tampoco nos imaginemos lo que es hoy una estación. La estación sigue existiendo, pero ya no es lo mismo. En esa época, el ferrocarril era el principal medio de transporte. Entonces, alrededor de la estación había todo un mundo. En la en el tren viajaban todas las clases sociales, porque no viajaba más que la gente pobre. No había, los autos eran muy pocos y, bueno, no había otros. El medio de transporte más importante era el tren. Eso era decisivo. Todo el barrio giraba alrededor de esa estación. La estación era como la catedral de la Edad Media o la plaza mayor de las grandes ciudades europeas, ¿sí? Alrededor de lo cual se movía todo. Mi mundo realmente, yo descubrí el mundo exterior a mi casa a través de la estación. Primero de chico, ¿no? Como un mundo un poco de movimiento, y después como veremos cuando hablemos de mi juventud, o un mundo muy oculto que hay en toda estación, ¿no? Una especie de sociedad negra, de prostitución, homosexualidad, marginales del delito, que era muy atractivo. El lumpen, lo que podemos llamar el lumpen. ¿Cuáles son los motivos de que este barrio tan populoso y tan atractivo se haya convertido en un verdadero tugurio peligroso, una zona marginal como es hoy? Y esa transición empezó justamente en mis años de pubertad o de adolescencia. Empezaba por varios motivos. Uno de los motivos fue el cambio habitacional de la gente. Era la época 30, 1900, fines del 30, en que la clase media, la clase media más o menos de media a media baja, que vivía en Constitución, empiezan a abandonar las casas por los departamentos. Empieza la moda del departamento.
empiezan a abandonar la moda del departamento y los departamentos en general están en, más hacia el norte, se edifica más hacia el norte, empieza a haber un éxodo de esas viejas familias que vivían en las casas y que se conocían. Esas casas enormes ya no las pueden alquilar a otra familia, terminan convertidas en pensiones y hoteles de cabecitas negras o de más o menos lumpenaje o marginales, ¿no? Eso va provocando la decadencia del barrio. Por otro lado, bueno, la decadencia del ferrocarril. El ferrocarril deja de ser lo que es, y sobre todo a partir de la nacionalización de los ferrocarriles, que esto se deteriora por completo. Ya la gente más o menos de cierto nivel económico deja de viajar en ferrocarril, y la estación se viene abajo completamente, se empieza a llenar, se convierte en un mercado persa, se empieza a llenar de pequeños locales, de vendedores ambulantes, y se convierte en lo que es hoy, ¿no? Ese sería otro motivo. Después viene el ensanche de algunas calles, el ensanche de la 9 de julio, tiran abajo las dos calles comerciales principales, Lima y Bernardo de Irigoyen, le tiran abajo una vereda. Y finalmente el golpe de gracia se lo da la autopista de Cachatore. Ahí se termina Constitución de pronto, ¿no? Es un tajo total que divide el barrio en dos. Y bueno, y finalmente la causa también es la crisis económica, que deterioró todo ese mundo próspero que había. Había calles comerciales con especializadas, temáticas, diríamos hoy, a las cuales venía gente de todas partes, incluso del barrio norte. Por ejemplo, la famosa calle Lima. La calle Lima era la calle de las sederías muy buenas, una al lado de la otra, ¿no? Y bueno, y de todo el mundo venía a comprar, las mujeres venían a comprar las sedas a la sedería de Lima, ¿no? Salomón Salmón, que eran judíos sefardíes en general y árabes, ¿no? En épocas en que los árabes y los judíos convivían pacíficamente, ¿no? Y acá ni siquiera se los conocía, ni siquiera se sabía que eran judíos. Acá se les decía los turcos, las tiendas de los turcos. Salomón Salmón, por ejemplo, era la más famosa. Y después había algunas despensas que traían productos importados, donde venían también la Estrella Española. Negocios realmente muy importantes. Algunos cafés, la famosa cervecería alemana, la Guillermina, de comienzo de siglo. Ahí iban a tomar siempre, era un lugar donde la gente que iba a Mar del Plata, bueno, mientras esperaba el tren, tomaba unas copas en la Guillermina. Eso desapareció, ¿no? Absolutamente. Así que era un lugar donde, como debe ser una ciudad, híbrido, heterogéneo y mezclado, donde se mezclaba la clase alta, la clase media, las clases populares y el lumpenaje. Y eso era el atractivo de ese barrio, esa mezcla. Hoy no hay ninguna mezcla, es simplemente clase muy baja y lumpenaje, nada más. El pastito de la vereda, mira, esta ventana es la ventana y el pasto de la vereda. También significaron estos paseos iniciales como infantiles y adolescentes, como una iniciación a los viajes, ¿no? Porque yo me acostumbré a viajar buscando no tanto las grandes obras de arte, las iglesias, los museos, los palacios, que no los encontraba obviamente en mi ciudad, donde no había nada, sino buscar el encanto de ciertas zonas perdidas, olvidadas, dejadas de mano por el progreso. Eso fue una forma que después descubrí que era una manera muy moderna de viajar. Moderna, me refiero en los primeros décadas del siglo XX, que tenían Sartre, Simone de Beauvoir, André Gide, Paul Morin,
¿no? De rehuir los lugares llamados turísticos, las atracciones turísticas, ir a lugares, a callecitas por donde no iba nadie. Eso yo lo aprendí realmente en Buenos Aires, lo aprendí en los recorridos por Buenos Aires. Se puede decir que viajé imaginariamente a través de, fundamentalmente, de las novelas y del cine. No, gran lector ya de novelas europeas, yo sabía perfectamente, cuando yo llegué a París por primera vez en 1964, yo conocía perfectamente el nombre de las calles, el clima de las calles, a través de las novelas de Balzac, de Víctor Hugo, del siglo XIX y de las novelas del XX, de Paul Lissany, de Sartre. El clima de tal calle, de tal otra, de tal barrio, los nombres de todas las calles. Así que llegaba como algo familiar. Eso incluso por ahí me podía causar hasta como cierta decepción, ¿no? Por decir, bueno, y era esto, porque claro, la literatura siempre idealiza, embellece un poco más. Yo creo todavía hoy de que los dos momentos de casi más intensos emocionalmente del viaje son la expectativa y el recuerdo y la nostalgia. Esos dos sentimientos hoy ya no existen, porque la gente viaja mucho, viaja desde muy chico, y entonces no tiene ninguna expectativa, y viaja muy seguido, y los viajes son muy, muy, muy rápidos, muy fáciles, y uno llega a lugares que se parecen cada día más. Entonces la expectativa desapareció. Yo, los viajeros de las últimas décadas, no creo que tengan demasiado ensueño con respecto a los lugares que van a ir, como los tenía uno, que leía los libros y los imaginaba. Eso no existe ya hoy. Yo pertenezco a la primera generación de chicos educados por los medios de comunicación. Sí. 1930, fecha de mi nacimiento, empieza la radio, empieza el cine sonoro y también, en cierto modo, la difusión de las revistas ilustradas, porque antes no había demasiado revistas ilustradas. Así que yo me eduqué con el cine, la radio, las revistas de cine y las historietas también. Eso fue mi verdadera educación sentimental, mucho más que la escuela, mucho más que la escuela. Mi infancia pasa entre Justo y Ortiz, época de Justo. Con la transformación, Buenos Aires experimenta en esos años, y el 36 es un año clave por el hecho de que hay se cumple un centenario de la fundación de Buenos Aires, entonces se empieza a tirar la casa por la ventana. Un intendente muy renovador, muy inquieto, que era de Bedia, realiza grandes transformaciones. Por ejemplo, las diagonales, el ensanche de la calle Corrientes, el obelisco que se convierte en algo simbólico, toda esa plazoleta del obelisco, la 9 de julio, cambia completamente el centro. El centro era un centro muy, muy de la gran aldea. El centro se pone de moda, en realidad, alrededor del año 36. De pronto, bueno, los grandes cines, se abren los grandes cines, el Ópera, el Gran Rex. Corrientes deja de ser lo que era antes del 36. Corrientes, la Corrientes Angosta era una calle de cabarets y de cafés de hombres solos, donde no pisaban las mujeres prácticamente, y quedaba así unos cuantos tramos de Florida, que era como un salón al aire libre. Pero el resto del centro no existía. A raíz de todas estas grandes reformas,
Buenos Aires se convierte en una ciudad moderna. Se pasa, bueno, se pasa de l'Art Nouveau, de la Avenida de Mayo, que queda completamente desplazada, al Art Deco de Corrientes y de Lavalle, ¿no? Es la ciudad Art Deco. En mis retinas, estéticamente, el Art Deco es la época, ¿no? Yo veo hoy un detalle Art Deco y me imagino todo el Art Deco en Buenos Aires de los 30. La arquitectura de los edificios, de los nuevos departamentos que se hacían. Era Art Deco la decoración de los cines, las salas de los cines. Realmente en el 37 empecé a ir al cine. Pero además es curioso porque ese año fue el año del boom, del gran boom de cine argentino. Empieza así, así que yo empiezo con el a ver cine con el boom de cine argentino. Las ruinas del siglo XX. Había dos cines en el barrio. Calle Bernardo de Irigoyen, que hoy está destruida. Uno era el Solís, que era un cine muy paquete. Había sido un viejo teatro en la década del 20, con palcos dorados y grandes arañas y demás, donde iba la gente más, la clase alta, digamos, del barrio. Y ahí daban exclusivamente cine norteamericano. Y después estaba el otro, a la otra cuadra, que era el cine popular, el Cel en Buen Orden, que era un galpón más modesto, con techo corredizo, que en el verano se abría, se veían las estrellas. Ahí daban exclusivamente cine argentino. Ya vemos que había una división muy tajante en el público cinematográfico de los años 30. La clase media, más o menos que se consideraba elegante, no veía cine argentino. Y las clases populares no veían cine norteamericano, pero le costaba más leer los carteles y demás. En los años 30 era prácticamente la ocupación de los sábados y domingos. Y en muchos casos, sobre todo el caso de las mujeres, de todos los días de semana también. Era algo muy, era un ritual, era una ceremonia muy distinta a la que hoy uno va. Hoy es, la sala del cine es como un restaurante fast food, ¿no? Uno va, bueno, come y se manda a curar. En aquella época uno iba a pasar la tarde al cine. Se entraba a las 2 de la tarde y se salía a las 8 de la noche. O se entraba a las 8 de la noche y se salía a la 1 de la mañana, de la madrugada. Así que era un lugar donde estar. Y aparte, los cines tenían un clima determinado. Primero era una multiplicidad de cines, de salas inconcebibles, de acuerdo a lo que hay en cada. Estaban las salas del centro, calle Lavalle, obviamente, que era una del lado del otro, las grandes aglomeraciones que se provocaban cuando se salía del cine. Y estaban los cines de barrio. En mi barrio había por lo menos 10 salas. Yo me acuerdo que lo primero que hacía al leer el diario era leer la sección de cine. Me pasaba media hora leyendo para ver qué película rara, antigua, que yo no había visto, podía ver ese día. Después trataban de crear un clima especial. Hoy todas las salas son más o menos iguales. Son más cómodas las salas actuales, pero son impersonales. En aquella época, cada una tenía un estilo propio. Estaba, bueno, y trataban de crear un mundo distinto al de la calle, ¿no? Así que era como una doble vuelta de tuerca de evasión de la realidad, ¿no? Uno se evadía de la realidad cotidiana,
de la monotonía de la calle y de la casa a través de la película y también a través de la, desde que se entraba en la sala cinematográfica, que creaba un clima especial. Palacios de ensueño le llamaban. Y que uno iba de una sala a otra y se metía en uno y otro paisaje completamente distintos. Eso, por supuesto, es inconcebible. Hoy esas salas han desaparecido íntegramente. En otras sociedades, un poco con más sentido el patrimonio histórico, se han mantenido algunas, como, casi como museos. Acá no, prácticamente no ha quedado ninguna. Hoy son garajes o templos evangélicos o tiendas de antigüedades y demás. Todavía se pueden ver algunos elementos que han quedado dentro de estas nuevas funciones para las que son usadas. Había una verdadera arquitectura de cine. Estaba el cine de estilo hindú, que se llamaba el cine hindú, con la decoración hindú, hasta con cabezas de elefantes. Estaba el cine renacimiento, que obviamente respondía a más o menos a un estilo de renacimiento español. Estaban los cines Art Deco, había cuatro cines Art Deco, el Broadway, el Capitol, por unos grandes arquitectos que se llamaban, el Palais Royal, que quedaba acá en Santa Fe y Pueyrredón. Era la moda del Art Deco. Pero a raíz de todas estas grandes reformas, Buenos Aires se convierte en una ciudad moderna. Se pasa del Art Nouveau de la Avenida de Mayo, que queda completamente desplazada, al Art Deco de Corrientes y de Lavalle, ¿no? Es la ciudad Art Deco. En mis retinas, estéticamente, el Art Deco es la época. La decoración de los cines, las salas de los cines, era Art Deco los muebles, ¿no? los muebles de las casas más o menos elegantes. Era Art Deco los diseños de los titulares de las revistas, de los libros, ¿no? Los dibujos de las tapas del hogar eran Art Deco. Era Art Deco la moda de las actrices, la manera en el cine, la manera de los gestos lánguidos de las actrices y esos vestidos de lamé negro y blanco y esas melenas engominadas las largas cabelleras rubias, todo eso era un clima Art Deco, todo eso componía un clima Art Deco. Yo creo que fue el último estilo homogéneo que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Después vino un poco, bueno, mezclado, por supuesto, con el estilo, las casas blancas del estilo racionalista, todo, que a veces se mezclaba con Art Deco. Después ya vino, después del 50, vino la decadencia arquitectónica, vino nada, salvo raras excepciones, cualquier estilo, o ningún, no cualquier estilo, sino ningún estilo, que es peor, ¿no? Que es peor. Porque lo que caracterizaba a Buenos Aires justamente era la mezcolanza, esa mezcla de todos los estilos arquitectónicos del mundo. Y que después van a arribar en esos años en el Art Deco. Una esquina con la que yo me identificaba era Corrientes y Talcahuano, básicamente, ¿no? Porque ahí estaba la librería Fausto, que yo iba siempre, estaba el Café El Estaño enfrente, y después caminaba todo por ahí, por esa, entre Talcahuano y Callao, esa era la zona, no para nada la otra, la de Esmeralda, esa no era una corriente que yo pasaba, pero no me identificaba con esa zona. Los cafés, donde estaba un poco el mundo literario, y los cines, ¿no? Los cines, el Cine Arte, que es el primer cine club que yo conocí, estaba ahí en Corrientes y Paraná. Yo, si me pasaba varios días seguidos sin ir a Corrientes, me parecía que estaba en el exilio. Cómo han cambiado los tiempos. Hoy me puedo pasar meses y ni me acuerdo. Después, bueno, viene la dictadura militar. Estaba en el último año de la escuela primaria.
se da el golpe del 43. Desde entonces entramos en la era militar, que duró 40 años, ¿no? Una era que yo recuerdo con profundo desagrado, ¿no? Una era de autoritarismo, de dominio del ejército y la iglesia, ¿no? De pacatería, de moralismo, de pacato y de la peor especie. Es una época totalmente despreciable, ¿no? hasta el 83. El peronismo es una cosa aparte, después hablaremos, porque lo salvaba el peronismo cierto pintoresquismo, ¿no? El pintoresquismo de Evita y de todo ese movimiento de masas, que lo hacía como más, un poco más atractivo, aunque no mejor. Y ahí descubro una verdadera revuelta mental, que fue descubrir el cine francés, que era algo muy poco conocido, por lo menos en el mundo en que yo me movía. ¿Cómo descubro el cine francés? Lo descubro a través de la radio. Yo era un gran... Era a días de radio, ¿no? Eran los días de radio. La radio se escuchaba todo el día de la radio. Y yo escuchaba muchos programas de cine. Había, cada emisora tenía su programa de cine y escuchaba... En Radio Splendid, que era un poco la radio destinada a la clase alta, escuchaba por casualidad que se escuchara una periodista, cronista de cine, que se hacía llamar Patricia Palmer. Esta mujer me causaba mucha curiosidad y asombro, porque hablaba en un estilo, con un tono de voz, con un léxico, que no era el habitual de la gente que yo conocía, ni tampoco del resto de los programas radiales. Decía vista en lugar de película, tenía una voz nasal, un tono de voz nasal, arrastraba algunas palabras, pronunciaba muy fuerte la Y, y después, con los años, me enteré que ese era el tono de la manera con que hablaba la gente de clase alta, que yo nunca en mi vida había escuchado. Y ahí viene el asombro. Esta Patricia Palmer era en realidad Pipita Cano Ravelo, una niña bien, dedicada a la bohemia cinematográfica y radial. Entre otras de sus virtudes, tiene el haber descubierto a Nini Marshall, quien después la compensó convirtiéndola en una de las inspiradoras de uno de sus personajes, Mónica. Pipita, en uno de sus programas, hace un gran elogio, un exorbitante elogio de una película francesa que se acababa de estrenar en Buenos Aires, que era Crimen y Castigo. Un elogio extraordinario. Yo quedé asombrado y decidí ir a verla. Yo tenía pantalones cortos en esa época, todavía estaba en sexto grado de la escuela primaria. Y voy al primer cine arte, el primer cine club que hubo en la Argentina con local a la calle, que era el cine arte. Después ahí funcionó el cine Loret y hoy está la librería Losada. Y ahí están los dos frescos en las paredes de los años 40, uno de Castañino y otro de López Claro, que son del primitivo cine arte. Lo único que quedó del primitivo cine. Había cuatro frescos. Dos los borraron y dejaron esos dos. Bueno, ese cine arte, yo llego con pantalones cortos al cine arte, el cine de gente adulta, completa, no había chicos, ni siquiera jóvenes, la gente grande, más o menos intelectuales, porque ir a ver cine francés en esa época y Crimen y Castigo, no cualquiera iba. ¿Qué me miraban? Y muy poca gente, iba muy poca gente. Y me miraban con asombro, pronto un chico que va a ver eso. Pero ese día fue un día fundamental. A mí me cambió completamente ver ese cine, que era completamente distinto en su manera de interpretar,
en sus imágenes, en claro-oscuro, en su escenografía, los rostros, todo era completamente distinto. Me quedé fascinado. Además, ese día daban también carré de baile y las dos trabajaban Pierre Blanchard, cuyo rostro atormentado me fascinó y se convertiría desde entonces en uno de mis actores fetiches. En la primera mitad del siglo XX, prácticamente, sábado y domingo era el cine, el baile, el salón de baile, que tampoco eran las discotecas como son hoy, salón de baile y el fútbol, pero el fútbol también estaba remitido a un solo partido por semana y a dos horitas ahí, nada más, no había partido a todas las horas. Es decir, que el cine era realmente lo que llenaba el tiempo de ocio de todas las clases sociales en esa época. Eso desapareció. Por eso que cuando alguien habla, alguien de mi edad habla sobre su experiencia del cine, es distinta a la experiencia que puede tener hoy un chico para quien seguramente lo más importante es la televisión. Jurí que coincidíamos con Fellini. Fellini decía que el cine se acercaba más a la pintura que a la literatura. Y yo siempre veo las películas como que veo un cuadro. A mí me importa fundamentalmente que haya una atmósfera, un clima que va a dar no tanto la trama de la película o el diálogo, sino que lo va a dar un conjunto de elementos que son la fotografía, la iluminación, la escenografía, ¿no? Y hasta el vestuario. Por eso yo creo que es muy importante, junto al director, los papeles que siempre se consideran subordinados, del director de fotografía, del director de arte, ¿no? Y del escenógrafo, para crear realmente el clima de una película. Y a tal punto que se ha dado, que si uno se pone a revisar la historia del cine, se encuentra con que la mayor parte de los libros, de las películas que se consideran clásicas, son muy regulares y hasta muy malos, ¿no? Y que son películas que uno ve maravillado justamente por su imagen. Por ejemplo, todas las películas de Eisenstein tienen unos guiones fantásticos. Todas las películas del cine alemán, expresionista alemán, los libros son horribles, para empezar por Metrópolis. Incluso en las películas del cine francés, llamado realismo poético francés de preguerra, han quedado las grandes puestas y en cambio los libros resultan bastante cursis, bastante anticuados. Hay una butad de Pío Baroja que decía: el cine es una combinación de mala literatura y buena fotografía. Oh. En cierto modo tiene algo de razón. La tercera fecha fue en el 45, cuando se cumplieron, no, sí, creo que en el 45 era, donde se cumplieron 150, los 100 años o los 150, no, los 100 años del descubrimiento del cine, 85, no, ni siquiera 45. Y Roland, que era otro de mis gurús cinematográficos, otros los programas que yo escuchaba por radio, decidió hacer un ciclo de todo el mes, dedicar un momento en su programa a hacer una historia del cine. Y de ahí fue otro descubrimiento, porque yo, que ya conocía el cine norteamericano, argentino y el francés, descubro que existe además un cine ruso, un cine alemán, un cine italiano, un cine escandinavo, que para mí eran cosas completamente ignotas, ¿no? Exóticas. Además descubro otra cosa fundamental, que el protagonista, el verdadero protagonista de la película, no era, como yo creía hasta entonces, el actor, sino era el director. Y descubro ese nuevo personaje que para mí era misterioso, porque yo ni siquiera leía los carteles.
Y descubro esos nombres rarísimos de Sergei M. Eisenstein y Joseph von Stemper y Joseph von Strogen y Pabst y Fritz Lang. Y hasta los nombres me hacían una cosa tan exótica que llegué a una fascinación de los directores de cine. Y ahí se dio también una vocación frustrada, una de mis vocaciones frustradas, que fue ser alguna vez ser director de cine. A mí me interesaba el arte, la literatura, la política no me interesaba. La política me empezó a interesar mucho más tarde, en la juventud. Y mi familia no era política. Creo ya haberlo dicho, que salvo unos tíos que militaron en el radicalismo, sobre todo en el irigoyenismo, hasta que el Irigoyen cayó, después se alejaron un poco, pero mis padres no eran políticos. Así que para mí la política era una cosa muy lejana. Era los últimos años del conservadurismo. Yo viví todas las épocas, la gente de mi generación vivió muchas épocas distintas realmente, porque la infancia fue la República Conservadora, los últimos años de la República, una época de gran prosperidad, además ya se había salido de la crisis del 30, una gran prosperidad. La escuela iba la clase alta, la clase media y la clase baja, sin ninguna discriminación. Bueno, la enseñanza era mejor. Por otro lado, tenía también su parte mala. Era una escuela muy autoritaria. Todavía se llegaba a pegar a algunos alumnos en algunas escuelas de barrio, ¿no? Algo que, y además, una educación casi más que para ser un ciudadano, para ser un soldado, con esas marchas, esas ceremonias patrióticas que a mí me hartaban. Era una escuela, no, hoy se la idealiza mucho, claro, comparada con la decadente escuela actual se la idealiza, pero no todo era rescatable. Pero bueno, en el año 43, un día, una mañana de junio del 43, sorpresivamente los padres empezaron a sacar a sus hijos de la escuela. Y los maestros empezaban a cuchichear entre ellos, así muy preocupados. No sabíamos qué pasaba. Y bueno, cuando vuelvo me entero de que había habido el golpe militar del 4 de junio de 1943. Esto fue una fecha muy decisiva. Porque, primero, bueno, desde el punto de vista de la escuela, se terminaba ese mismo día, tiempito más todavía, se terminaba la escuela laica. La escuela laica que fue uno de los grandes conquistas realmente de esta primera etapa de la Argentina que viene más desde 80 hasta esta fecha, ¿no? A partir de ese momento la política pasa a ser cosa que de la República Conservadora lo político era un trasfondo así. Y desde la dictadura militar y después, por supuesto, mucho más con el peronismo, la política se introduce en todas partes, en la escuela, en el lugar de trabajo, en la casa, en todas partes. Y la política es el primer tema de preocupación y de conversación de la sociedad argentina desde entonces en adelante. Y se inicia esa mañana fría de junio, 4 de junio del 43, se iniciaba, sin que lo supiéramos, un ciclo histórico de larga duración, el ciclo militarista que duraría con intermitencia durante 40 años, desde 1943 a 1983. Incluido en ese ciclo militarista, algunas semidemocracias o pseudodemocracias controladas por los militares, como el caso de Frondizi, por ejemplo, o dictaduras plebiscitadas, como el caso de Perú. Viví aquí por lo menos hasta los 3-4 años. Gente grande, mi hombre. ¿Quién otro periodista? La adolescencia para mí fue una adolescencia horrible. No tengo ningún recuerdo agradable de la escuela secundaria, la escuela normal, realmente la escuela primaria y la escuela secundaria fueron horas de tedio,
Mi adolescencia fue muy traumática. En general, todas las adolescencias lo son, la mía lo fue especialmente. Yo realmente entro en una vida mucho más plena y, digamos, no me atrevo a decir la palabra feliz porque es una palabra que a mí no me gusta, pero conocí como la alegría de vivir, digamos, a los 18 años, cuando ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras. Porque ahí me encuentro con tengo mis primeros amigos verdaderos recién a los 18 años. El amigo que tuve en ese momento fue un poeta que ya había publicado un libro, Héctor Miguel Ángel. Y ese fue yo realmente el amigo íntimo que tuve, con el cual podíamos mantener confesiones íntimas, privadas, que no podía, yo en la adolescencia no había podido tener con nadie, ¿no? Con nadie, y las relaciones eran de tipo más superficial. Y después otro barrio, otra zona, que también fue muy decisiva en mi vida y que hoy ya no existe, que fue la bohemia de la calle Viamonte. Se había armado por una serie de circunstancias muy casuales en la calle Viamonte, entre el Bajo y más o menos Maipú, una especie de pequeño lugar bohemio, algo así como un Montparnasse o un Saint-Germain-des-Prés o un Village, en modestas proporciones. Se había dado porque estaba ahí la Facultad de Filosofía y Letras, donde ahora está el rectorado, funcionaba la facultad. Entonces había todo un mundo estudiantil. En la esquina de la Facultad de Filosofía y Letras estaba la redacción de la revista Sur, que en esa época la revista Sur era importantísima, una vieja casa italiana del siglo XIX, que era la casa natal de Vittorio Campo. Alrededor de esos dos lugares se empezaron a instalar librerías, las librerías muy importantes, Verbum, que era la librería de libros argentinos, Letras, que era la librería un poco más sofisticada de libros de poesía y de ficción, y Galatea, que era la librería francesa, ¿no? Recibía todos los libros franceses al día. Y después empezaron a aparecer también los teatros independientes alrededor, el teatro del Instituto de Arte Moderno, que era algo así como un precursor del Instituto de Itela, donde se hacían exposiciones de pintura y además teatro, el Teatro Los Independientes, y todas las galerías de pintura que quedaban en Florida, muy cerca de esa zona. Estaban todas, Van Riel, todas quedaban por ahí. Así que era realmente el mundo de la bohemia. Los cafés, el Café Florida, que era una módica copia del Saint-Germain de Flore de París, o el Jockey Club de la esquina de Viamonte y Florida, por ejemplo, que era algo así como Dumagots. Todo eso, a uno ahí no se aburría nunca, uno iba y se encontraba siempre con gente, era realmente muy divertido. No era nocturno, era un lugar que empezaba a moverse a las 10 de la mañana y terminaba a la noche, a las 9 de la noche, se quedaba medio desierto. A esa hora los noctámbulos iban a comer algunos restaurantes del Bajo, ¿no? Restaurantes que de día eran restaurantes de marineo, de trabajadores del puerto, y de noche se convertía en un lugar más o menos bohemio. Algunos de estos restaurantes quedan hoy ya muy reciclados. Todo eso desaparece con las dictaduras militares, las razzias policiales, se traslada la Facultad de Filosofía y Letras para que no haya manifestaciones de estudiantes, se traslada a un barrio, Sur desaparece, ya deja de ser lo que era, tiran abajo esa casa y hacen una torre, desaparece el Jockey Club por razones meramente comerciales, las galerías de pintura empiezan a dispersarse por todas partes, ese barrio hoy ya prácticamente no existe. La Facultad de Filosofía y Letras reunía a la gente, digamos,
los jóvenes más intelectualizados de ese momento, ¿no? Iban a esa facultad. Además, en la esquina de la Facultad de Filosofía y Letras estaba la Editorial Sur, que era la revista más prestigiosa. Además estaban los teatros independientes, por los alrededores, Viamonte y Florida y demás, Viamonte y San Martín. Estaban las galerías de pintura. Y por supuesto, ahí empezaron a instalarse librerías y cafés. El famoso Café Florida, que era, se le llamaba el Café de Flor de Buenos Aires, ¿no? Y el Jockey de Florida y Viamonte, que también era una confitería muy, muy montparnasiana. Y así que en esa zona se movía todo el TUT Buenos Aires de escritores, de artistas, de gente también que no era, no hacían nada, pero les gustaba moverse en ese ambiente bohemio que se iba salía un poco de lo convencional, donde la gente vestía en una forma un poco más informal. Me causaba escándalo para la época, los pelos un poco largos de los jóvenes, no demasiados, los pulóveres de cuello alto, sin corbata, que también parecía una cosa bastante transgresora, aunque las mujeres, algunas mujeres se atrevían a fumar en público, en algún café, no a usar pantalones, eso vino un poco después. Ese mundo desapareció completamente por distintos motivos. Bueno, el traslado de la facultad, Sur dejó de ser lo que era, se cerraron, los cafés empezaron a cerrarse por las sucesivas razzias policiales, y ahí se terminó el único intento de haber creado una zona bohemia en la ciudad de Buenos Aires. Habrá durado unos 15 años, ¿no? Yo diría que el comienzo del fin empieza con la dictadura de Franco. Bueno, yo escribía desde muy chico, pero borradores y nada se terminaba. Realmente empecé a escribir cuando me encontré con, conocí uno de mis, realmente mi primer amigo, mi amigo de juventud, que era un poeta, Héctor Miguel Angeli, que ya había publicado un libro a los 18 años. Y bueno, tuvimos la iniciativa de sacar una revista literaria, una revista juvenil típica, que se llamó, haciendo una concesión a la moda, en el caso mío era algo más que moda, era una auténtica vocación, se llamó Existencialista, en homenaje al existencialismo, era el auge total de la existencia. Estoy hablando de 1949. Sartre era mi ídolo. Bueno, fue una revista literaria que tuvo poca difusión, apenas sí, 6 números. Hizo algunos actos públicos en un salón literario, que era un poco así como unos happenings avant la lettre, antes de tiempo. Unos happenings o unos actos dadaístas un poco tardíos. Y ese era el único interés que tenía, con ciertos gestos un poco escandalosos para la época, ¿no? Hoy serían un poco, yo los veo como un poco ingenuos. A raíz de esta revista, y eso fue lo más importante, conocimos a algunos escritores, entre otros a Héctor Murena, que en ese momento, bueno, trabajaba en la revista Sur, y que nos invitó a colaborar en esa revista. Yo en esa época, más vale, me inclinaba a ciertas posiciones de tipo ingenuamente izquierdistas o populistas. Y el hecho es que entramos en Sur y siempre, yo siempre en una posición un poco discordante, que terminó con una disputa con Victorio Campo. Contorno se había planteado como la revista de la nueva generación, antagónica de Sur, primeramente porque se consideraba una revista de izquierda, aunque
la izquierda tenía era una izquierda todavía muy confusa, muy confusa. No se sabía bien qué clase de izquierda era, pero se consideraba de izquierda. Y ocupada exclusivamente de lo argentino, mientras Sur era acusada de una revista europeizante, ¿no? Y, un poco cosmopolita, ¿no? Bueno, yo colaboraba en las dos revistas al mismo tiempo, y en disidencia con ambas. Y terminé peleado con Victorio Campo por un lado y con los Viñas en Contorno por otro, por razones muy complicadas de explicar, de tipo ideológico y político, fundamentalmente. La revista Contorno, eran muy pocos los integrantes, 5 o 6, y muy pocos los números que salieron también, no llegaron a salir. Es una revista que tuvo un destino póstumo mucho más importante que el que tuvo en realidad, porque se han escrito muchas más páginas sobre Contorno que las que realmente era Contorno. La historia de Contorno es mucho más larga que Contorno. La cuarta fecha, yo diría, en esta trayectoria cinematográfica fue el 48, último año de la escuela secundaria, cuando fui por primera vez a un cineclub, pero ya no como el cinearte, que era un cine abierto a la calle, sino un cineclub ya de catacumba, digamos, esos cineclubs secretos, que era el Club Gente de Cine, que funcionaba en el altillo de la librería Fray Mocho de la calle de Sarmiento y Callao. Y vi por mi primer clásico mudo, Metrópolis de Sri Lanka, que por supuesto me fascinó. Gente común no iba a ver cine francés. Era ya una originalidad, y toda originalidad pasaba un poco como locura. La extravagancia no es como hoy, que es respetada, no es. Las originalidades eran como locura. Y aparte, el cine francés tenía, por ese realismo que tenía el cine francés, que hoy en realidad sería un realismo bastante poco real, se las consideraba como películas pornográficas. Incluso las se pasaba como cine pornográfico en el primer cine porno que hubo en Buenos Aires en esa época, que estaba en el sótano de la Galería Güemes, en la sala que había sido un cabaret muy elegante donde cantaba Gardel. La izquierda peronista de los 70 era, ¿vale?, católica, nacionalista, casi militarista, pues fue enfrentada por los militares, pero era militarista. Es decir, que era una izquierda que reivindicaba valores tradicionales que nosotros nunca tuvimos. Nosotros, los que nos interesaba del peronismo era el obrerismo, pero no el nacionalismo, ni el catolicismo, ni el militarismo, que siempre fuimos en contra. Era una especie de anarco-peronismo, ¿no? Un peronismo imaginario, un peronismo casi fantástico, porque además nunca tuvimos relación con los peronistas propiamente dichos, que seguramente nos hubieran sacado corriendo, ¿no? Salvo con algunos trotskistas como Ramos, en fin, que era como eran personajes a su vez marginales, bueno, un poco se divertiría con nosotros. Así que, y yo te diría que sacamos ese peronismo, lo sacamos imaginario y fantástico y de izquierda, y lo sacamos de posiciones, aplicando a otra historia muy distinta, De,
del existencialismo, sobre todo de Merleau-Ponty y de un libro de Merleau-Ponty que se llama Humanismo y Terror. Eso revela hasta qué punto uno puede sacar ideas completamente. El pobre Merleau-Ponty debe haber muerto sin saber lo que era el peronismo, ¿no? Y bueno, de ideas de Merleau-Ponty que él aplicaba al estalinismo en ese momento, nosotros dedujimos que debíamos apoyar, a pesar de todos sus errores que le reconocíamos, nunca fuimos devotos ni acríticos de ninguna manera, que había que estar donde estaba la clase obrera, ¿no? Y tratar de empujar a la clase obrera hacia posiciones de izquierda. Ver las masas obreras en la calle llamándose compañero era una experiencia nueva, novedosa y conmovedora. Y bueno, nos entusiasmaba muchísimo los últimos meses del peronismo, por ejemplo, la lucha con la iglesia. Bueno, eso nos parecía que era una mera táctica completamente pragmática de Perón, nada ideológica, pero solo lo tomamos como algo ideológico. El incendio de las iglesias nos parecía que estábamos viviendo la Guerra Civil Española. Era toda una ilusión, ¿no? Debido básicamente al desconocimiento de teoría política. En esa época mi cultura era una cultura, en primer término, literaria y algo de filosofía y algo de sociología, pero de política muy poco. Por eso yo confundí con un fenómeno revolucionario a un fenómeno que era fascista. Si yo hubiera estudiado el fascismo, el fascismo es una revolución de derecha, es decir, porque claro, uno consideraba que la derecha era lo tradicionalista, el peronismo no era tradicionalista, era una cosa muy revulsiva, ¿no? Y bueno, si yo hubiera conocido ese aspecto populista de revolución de derecha y jacobino plebeyo que tiene el fascismo y aún el nacionalsocialismo, no hubiera incurrido en ese error de creer de que había algo revulsivo en el peronismo. Bueno, después estaba la figura de Evita. La figura de Evita era en esa época, hoy es es un mito, es un ícono, pero en esa época era realmente un escándalo. Hay que ubicarse lo que era en 1945 una mujer que no salían de su casa. La gran revolución femenina ocurre después de la década del 60, ¿no? En ese momento una mujer que se animara a hablar en público, ¿no? Y a decir las cosas que ella decía, y además con su pasado. Nosotros nos encantaba, pero teníamos una visión de Evita que de ninguna manera podía ser aceptada por los peronistas. Nos encantaba que Evita hubiera sido una prostituta, y una prostituta que se vengaba de la sociedad burguesa. Eran figuras literarias, completamente literarias. Ahí se revela bien que nuestra formación era una formación estética y no política. Nosotros veíamos a Evita como una figura legendaria, que es lo que en realidad fue, porque finalmente Evita ha quedado, se ha hecho famosa en el mundo como un personaje de novela, de opereta, de comedia musical o de biografía de personajes raros, más que como un personaje político. El personaje político era Perón, que no se ha hecho tan, que no ha quedado como una figura tan legendaria como la de Evita. Formamos realmente un trío muy raro, porque, bueno, a Mazzotta yo lo conocía desde la escuela secundaria. Habíamos sido compañeros en el normal. Y a Correas lo conocí. Correas era un solitario que quería ser existencialista, y lo conocí a través de una carta que me mandó a Sur, ¿no? Muy admirativa por un artículo que yo había publicado en Sur. Éramos prácticamente el único grupúsculo existencialista que existía en ese momento, porque Contorno sí
les interesaba el Sartre de qué es la literatura, el Sartre del escritor comprometido, pero no les interesaba excesivamente la parte filosófica de Sartre. Bazzotta y Correas y yo sí realmente éramos existencialistas. Entonces éramos existencialistas y marxistas. Ya dos cosas bastante controvertidas en esa época. Pero lo que colmó la medida, la última gota del vaso, fue que además inventamos algo así como el apoyo de izquierda al peronismo, que no existía en ese momento. Creamos una especie de ideología sui generis muy exótica, del cual éramos los únicos, de la cual éramos los únicos tres cultores, que era como un existencialismo, marxismo, proto-peronismo. Algo que realmente causaba escándalo en la época y que fue justamente lo que provocó mi ruptura, primero con Sur y mi pelea con Victorio Campo y después con Contorno y la pelea con los Viñas. En este caso ya fuimos los tres que colaborábamos los tres en Contorno, bueno, en una reunión que se hizo en el estudio de Imael Villas, se decidió que, bueno, que terminábamos como amigos, pero que no podíamos seguir colaborando en Sur. Después, caído Perón, volvimos. Nos llamaron, volvimos, pero ya después Contorno dejó de aparecer. Ese trío, que duró pocos años, como obviamente las relaciones cuando más intensas son más breves, realmente fue una experiencia muy interesante, ¿no? Una experiencia de trío donde, como en todos los tríos, había traiciones y cada vez que nos juntábamos Bazzotta y yo era para hablar mal de Correas, y cuando nos juntábamos con Correas era para hablar mal de Bazzotta, y cuando se juntaban Correas y Bazzotta era para hablar mal de mí. Eso es característico, pero al mismo tiempo no podíamos separarnos, estábamos siempre juntos. Fue realmente, bueno, eso lo ha descrito muy bien Correas en su libro La Operación Bazzotta, ¿no? Con Victorio Campo yo pienso que perdía el tiempo en esas discusiones banales, demasiado de coyuntura, en las que eran diálogos de sordos porque nadie entendía lo que decía el otro. Yo hoy hubiera aprovechado a Victorio Campo como un personaje arqueológico, que ya era una mujer nacida en 1880, ¿no? Ya era un personaje como representativo de una clase social que estaba en completa agonía, ¿no? Así que realmente me hubiera interesado, hoy hubiera aprovechado más ese tipo de gente de una generación que desaparece y que ya nunca va a haber un personaje ni siquiera parecido a Victorio Campo, ¿no? Me parece que en ese sentido yo me equivoqué. Después, en el caso de Contorno era una revista con muy pocos colaboradores, 4 o 5, eran los hermanos Viñas, desde ya. Yo siempre simpaticé más con, me sentía como más cerca de Ismael que de David, pero David era una figura, claro, muy carismática, muy con una gran sentido del liderazgo, porque tuve también relación con los dos líderes intelectuales jóvenes de esa época, que era Murena y David Viña. Murena, ya dije que fue el que me llevó a Sur. Y hubo como una pequeña lucha entre David Viña y Murena, muy distintos entre sí, los dos, muy distintos, por convertirse en los líderes de la juventud de esa época. Ismael y Murena conoció un muy breve apogeo, después emprendió caminos muy raros, esoterismo, el budismo, en el cual ya no pudimos seguirlo, y bueno, y terminó
realmente un poco solo, ¿no? Y un poco olvidado. Y en cambio David empezó su carrera ascendente. Ismael siguió por el camino de la política, era un gran estudioso del marxismo, de economía, y realmente ha hecho análisis políticos sobre la realidad argentina en esa época, que son los más valiosos. Pero el liderazgo, lo, por su personalidad de agitador, lo tenía David, ¿no? Personaje balzaciano, exuberante, ¿no? Casi más un personaje con ciertos... Él tal vez trataría de imitar a Sarmiento, pero se parecía mucho a un caudillo, ¿no? A un caudillo de provincia. No nos olvidemos que venían de una familia radical, el padre había sido un importante político. Yo le encuentro cierta similitud a David con Federico Cantoni, con ciertos gestos de Federico Cantoni. Yo creo que existe el destino, pero el destino no está marcado por los astros, sino que está marcado por las situaciones económicas y políticas, y en mi caso ha sido fundamental, a mí me determinó completamente. Claro, yo creo que un poco toda vida humana, hay tres fuerzas que interactúan para lo que uno termina siendo. Una es eso que podemos llamar el destino, es algo que no podemos elegir, el lugar de las... Yo no elegí nacer en Buenos Aires, en este país, con todos sus problemas. Por supuesto, la época, si uno nace 10 años antes o 10 años después, la vida es otra cosa. Y bueno, y la clase social a la que uno pertenece, los padres que uno le tocan, y bueno, y hasta el cuerpo, ¿no? Hasta el cuerpo que uno tiene. Eso es algo fatal. Uno no lo elige. Y después está la libertad. Es decir, ¿qué es lo que uno hace con eso que le ha sido dado? ¿No? Pues yo puedo optar distintas opciones, ¿no? Puedo transformar en cierto modo esa situación de origen o resignarme o hundirme por ella. Y después hay un tercer elemento que es el más curioso, el totalmente insólito, inesperado, que es el azar. El azar juega un papel fundamental en toda vida, ¿no? Así que la interacción entre esos tres elementos, entre esas tres fuerzas, es lo que finalmente da una biografía, una vida humana. Sí, las viejas fuentes de Buenos Aires que le van quedando pocas, en una ciudad tan pacata como era la Buenos Aires cuando se hizo esta fuente, haber permitido un desnudo de un adolescente mostrando el culo. Eso es realmente esas contradicciones que tenía el viejo Buenos Aires.